los protagonistas de la elección son los ciudadanos, los partidos, los candidatos, los actores políticos. Debemos ejercer nuestro derecho a votar solamente, darle garantías a los ciudadanos de que acudan, que sí lo hagan, porque es muy importante para la legitimidad de quien vaya a gobernar Durango en los próximos 6 años y los municipios en los siguientes 3 años. Y la participación ciudadana debe ser la nota, debe ser lo sustancial. Sabemos lo que va a hacer la gente, va a salir con más coraje, más ganas a votar estas elecciones que cualquier otra. Ya están hartos de lo que ha sucedido en otros procesos pasados. Vemos que hay buen ánimo de la sociedad. Hemos visto que se han suscitado algunos sucesos aislados, pero han sido sucesos en contra de operadores de Morena, representantes generales, representantes de casilla, personal que trabaja en el movimiento. Donde la gente sí trae un sobreinterés de salir a votar, pues, con un mayor porcentaje, a las cuales desde luego pido yo que así lo hagan, donde vayamos a ejercer nuestro derecho cívico a través de nuestra credencial del INE. Es el arma poderosa para cada uno de nuestros ciudadanos y así que tengamos los gobiernos que cada quien deseemos.